Hotel La Esperanza, completamente a sus órdenes, con atención esmerada, atendido por su dueño Giuseppe Verdini. Dígame. Espera un momento. Creo que tengo un pequeño error. Hotel La Providencia del señor Carmelo Le Falla. Sí, ese es. No, no, mi papá no está. Disfruta de unas merecidas vacaciones en el hospital. No, no está enfermo. Está perfectamente bien. ¿Ah? No, aparte que se le partió una pierna, no le funciona el hígado, tiene problemas renales. Si no fuera por la vista y por los problemas respiratorios que tienes en el corazón, yo diría que está respirando normalmente, sí. Ah, no, no se preocupe, no, no, que ya el médico nos dijo que no había peligro de que se salve. Hasta luego. Ajá, se lo diré tan pronto llegue. Adiós. Angelito, a tu papá le enyesaron una pierna. ¿Por qué, Penchi? Bueno, pero ¿cómo que por qué? Porque se cayó en el baño, se la fracturó y se la tuvieron que enyesar. Pobre papá. Y es una pena que no esté con él para cuidarlo. ¿Tengo que cuidar el hotel? No te preocupes, Angelito, que dentro de un ratito ya lo van a traer para acá. ¿Al hospital? No, Angelito, a tu papá. Pobrecito papá. Y yo lo quiero mucho, 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 mucho. Pero que mucho. Esta misma tarde voy a inventar algo para quitarle ese yeso. No, no, Angelito, no vayas a inventar nada. Mira que el médico dijo que necesitaba muchísimo reposo. Ah, pues tendré que ir a buscarlo. ¿Quién? Al reposo ese que tú buscas. Angelito, por amor a Dios, no es al reposo al que tienes que buscar. Es que dijo el médico que tu papá tenía que descansar, que teníamos que cuidarlo mucho y darle muchísimas atenciones. Pues no te preocupes, Penchica, para eso estoy aquí. ¿Cuándo llega papá? Esta tarde, de un momento a otro ya lo traen. Cuidado, cuidado, bebé, ¿ah? Espérate. ¡Cuidado, bebé! ¡Cuidado! Ella me lo maneja con cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay, ay, te duele, ¿verdad, Carmelito? No, no me duele nada. Yo grito por gusto, ¿ah? ¡Ay! 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 Está bien el hotel, yo. Ay, Angelito, tienes que ser más cuidadoso. Por poco le vuelves a partir la pierna a Carmelito. Claro que sí. Bueno, señores, está bien. Dejen de estar discutiendo tanto. Llévenme al lobby, ¿eh? Sí, cuidado. Ya voy. No te apures, Carmelito, que yo voy a estar siempre a tu lado. Mire, segunda, yo no necesito que nadie esté a mi lado. Lo que yo necesito ahora es mucho, pero que mucho descanso. ¡Ay, qué dolor de cabeza! Ay. Por favor, llame más tarde. Ah. Estamos ocupados con mi papá. ¡Más tarde! ¡Gracias! Bueno, señores, basta ya, ¿eh? Váyanse a trabajar, déjeme tranquilito, ¿eh? Ay, está bien, Caramelo. Mira, yo me voy al salón de belleza y regreso ahorita, ¿eh? Bueno, bueno. Te quedas quietecito ahí. Papá, vamos todos a trabajar para que todo salga muy bien con el hotel que... ¡Ay, otra vez! ¿Te duele algo, papá? Ah, mira, mira, mira. Líbrame de tu presencia de una vez para siempre. Ay, Dios mío. Tú te fías, Carmelito. Ay, ¿me fijo en qué? Que en estos momentos es que un hombre así necesita una esposa para que esté aquí mimándolo y cuidando. Mire, segunda, yo no necesito que me mime nadie. Lo que necesito ahora es tranquilidad, pa. Mire, con las medicinas me basta y me sobra. Bueno, pero yo te voy a cuidar. Ahora mismo te toca la pastilla. Voy a buscar. Mire, mire, yo no quiero saber más de pastillas, por favor. Pero la tienes que tomar, Carmelito. Te voy a buscar el vaso de agua. Hospital La Providencia, a sus órdenes. Un momento. ¡Apá, corre! ¡Que te están llamando por teléfono! Pero, Angelito, ¿no te das cuenta que no puedo correr? Que estoy imposibilitado. Atiéndelo tú. Está bien, apá. Hospital La Providencia, sí. Mi apá no me puede atender ahora. Se lo diré. ¡Apá! ¿Ah, qué? Te llamó
¿Quién? Te llamó si así es el abanico, cómo será el aire. Ah. Y dijo que venía para acá para encargarse de ti. Ay. ¿Y quién es el abanico ese? ¡Pichi! Ay, por lo menos ahora voy a tener a alguien competente a mi lado, ¿eh? Mira, Carmelito, si aquí alguien va a cuidarte a ti, soy yo. Porque ¿qué vas a ver el saco de hueso ese de cuidarte a ti? De todas formas, yo tengo mis obligaciones, así es que los dejo solitos para bueno, que fuera. ¡Ah! Pero, papá, no te quejes tanto, aguanta como un hombre. Mira, vete para allá. Voy a buscar la del agua que... Ay, se me abrió la pluma, espérate. Ah. Caramelo, ya es hora de tu pastillita, ¿ah? Te la tienes que tomar. Sí, te tienes que tomar la pastillita, Caramelo, porque eso es lo que te va a poner bueno. Abra la boquita, Caramelito, abra la boquita, Caramelo. Abra la boquita. No, sí, Caramelo, anda, ábrele la boquita a Pachi. Eso es. Un poquito de agua. Eso es. Te tienes que portar bien, corazón de batata mamella, para que te cures bien ligerito, ¿eh? Sí. ¿Me lo prometes que te vas a curar ligerito? Sí, te lo prometo. Ay, Caramelo. No más pastillitas, ¿sabes? Ahorita cuando te toque. Vuelvo ahorita. Ay. Ay. Bueno, su pastillita, don Carmelo. No, pero es que ya yo... Tengo. Pero... Usted tiene que ser obediente, don Carmelo. Pero... Mire, yo me voy a encargar de usted. Recuerde que yo soy su secretaria y próximamente seré su nuera. Don Carmelo, ¿cómo sigue? Ay, mira, me siento tan mal. ¿Se siente mal? Sí. Ah, pues yo le voy a dar su pastillita que le toca ahora. Abra la boca, don Carmelo, no se haga el... Ah, yo vamos no a abro la boca, no, señor. ¿Usted no tiene cosquillita? Ay, no. Un poquito de agua. Ahí, se va a sentir mejor. Le toca dentro de media hora a la otra. Vengo ahorita. Carmelita, el agua. Y no te preocupes por nada, que aquí está Segunda al pie del cañón. Déjenme solo, no me cuiden más, bandito. No me cuiden más. Sí, déjenlo solo. Me la novela, don Carmelo. Está bien, Pepina, pero Carmelito lo que quiere es que lo cuide yo. Así que venga, no seas imprudente. Ay. Mi líder, la sopa. ¿Qué sopa? No, yo no quiero sopa. ¿Cómo que no quiere sopa? Pues va a tener que tomarla. Mi líder va a tener que tomarla porque el médico dijo... que tiene que tomarla para que usted se cuide. Me estoy quemando. Ay. Bueno, basta. No quiero que me cuiden más. Déjenme solo, aunque sea 5 minutos. Yo no debo comportarme así. Ellos me quieren ayudar, pero si los dejo, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Mi líder, tenga la sopa, mi líder. No, yo no quiero una sopita. Bebé, deja tranquilo a padre. Aunque no la quiera, tiene que dársela. ¿Oíste? No se preocupe usted. Y cuídala, porque mira, esa sopa está bien caliente. Mi líder, nos vemos. A ver, apá, abra la boquita para la sopita. Sí. Un avioncito vuela por el aire, tira una bolita donde fue a caer. Camino. ¡Mi vida! ¡Ay, por fin! Al fin llegó un angelito a mi lado. ¡Tu pitch!
Chichi, que viene a cuidar a su Chichi para que se cure prontito. Claro que sí, claro que sí. Y ahora, a comerse lo que trajo su Pichi. Ah, sí, ah, con mucho gusto, pero no, quiero que me lo des tú. Tú me lo das, tú me lo das. ¿Pero qué fue eso? La sopa de apa. ¡Ay! Está sabrosísimo. Cuando necesiten algo, me lo preguntan, que yo puedo avisarle a todos ustedes. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¡Ay, menos mal! Ah, sí, tú ves, mijo, cuando tú haces las cosas bien... Sí, papá. No duele. ¡Ah! ¡Ay, mi amor, te duele! Me duele y me mojó todo con la sopa esa caliente. ¿Qué es esto? Te va a calmar el dolor. ¿Y qué es eso? Una pastillita. No, no, pero es que ya me han dado pastillas, Andita. No me protestes. Bueno, bueno, está bien. A ver, abre la boquita. Ay, ay, qué rico. Toma, encárgate de esto. Sí, y adiós, aparecieron los fantasmas. No te apures, Carmelitillo, que eso no es el demonio. Ah. Venga, acá, te voy a dar ahora tu jarabe. ¿Qué jarabe? ¿Ese te toca a ti ahora? Mire, doña Segunda, usted me va a disculpar, pero el jarabe se lo doy yo. Ay, nena, no te vistas que no va, porque este jarabito se lo voy a dar yo. ¿Qué te pasa a ti? No me digas, pues se equivocó porque se lo voy a dar yo. Sí, yo no Ay, quiero nena, jarabe. Olvídate de eso. Mire, deja, 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 eso es lo que digo, suelta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Carmelito, te fijas lo que hiciste! Don Carmelo, con el permiso, doña Segunda. Ah. Su cafecito que tanto le gusta. Ay, pero mija, ¿cómo voy a tomar yo café ahora y en esta situación? Ay, don Carmelo, dime este que usted lo que quiere es que lo añoñen. Dele un sorbito, bueno. Dele. ¿No está muy caliente? No, hombre, no, está bueno. Cuidadito. Saca eso de ahí, lléveme para allá. Don Carmelo. Ah. ¿Qué fue? El habano, don Carmelo. Sí, don Carmelo. Don Carmelo. Gracias, mija. Este es para usted. Ah, gracias, Venancio. Muy amable de su parte, muy delicado el gesto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Que tenía una abeja ahí, me picó. Tenía una abeja, desde que ya comencé a cortarla, yo me dije para mí mismo, esa flor tiene una abeja. Ay, 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 por favor, déjenme solo, ¿ah? ¡Váyanse! Sí, déjenlo solo, váyanse. O sea, hay que decir, porque si no se queda, pues no se va. ¡Váyanse! Vamos a llevarlo para allá. De una vez por todas, váyanse, déjenme solo. No, no puede ser, Carmelito. No podemos dejarte solo. Ay, estás así, Carmelito, bendito. Angelito, vida mía, no te metas en ese lío. Eso de vida mía es conmigo, con mi persona. Mira, Angelito, por favor, quédate tranquilito, ¿sí? Mira, Angelito, no te pongas ahora a inventar un aparato para que don Carmelo camine sin yeso, ¿ok? Pues no habrá peligro, porque yo no quiero que mi papá se pase todo el día en una silla de ruedas así, perdiendo su tiempo. Pero, Angelito, mira, no vayas a inventar nada, porque eso es muy peligroso. ¡Nada de peligroso! ¡No hay peligro! Voy a inventar una silla de ruedas que vuele. Así mi papá no tendrá problemas y podrá caminar por todo el hotel. ¡Ay! Ahora sí es verdad que le cayó barro al abanico. Y me lastiman la pierna. Guarda cuidado, papá. Me encargaré de todo. Ay, Dios mío, si yo llego a saber esto, me quedo un par de meses más en el hospital. Oye, la historia que cantó un día el viejo enterrado de la comarca. ¿Cuánto triunfó? La historia que cantó. ¡Basta! Queríamos arreglarlo un poquito. Por favor, yo no necesito que me alegren. Yo lo que necesito es que me dejen en paz. Todo a ver, te lo dije.
Te lo dije. Cuando estábamos ensayando, que yo te dije a ti, desde que empezamos te dije, él lo que quiere es paz. Ay, mire, está bien, está bien. ¿Eh? Y usted, suelte eso, ¿eh? ¿Está bien? Pero yo no sé, mi líder, usted grita más que... ¡Deje el grito! ¡Váyanse de aquí! ¡Vamos! ¡Que está vejeando, puta! ¡Se me van de aquí! La hora de tu medicinita. El alma ya. Apártense, sape. Ay, ¿qué sape de eso? Apá, te voy a dar el paseíto por el patio ahora. No, yo no necesito paseíto. Yo lo que quiero es que me dejen solo, que me dejen tranquilo. Nada de eso, apá. Usted necesita tomar aire fresco. No, señor. La que le va a dar el paseo a don Carmelo soy yo. Vamos para el beauty, lo peinamos y después le damos un... No. Aquí quien va a pasear a don Carmelo es su nuera. ¡Ah! ¡Pero! ¿Tienes otro hijo? No tengo ningún otro hijo. ¿Por qué me preguntas eso? Porque Penchi acaba de decir que es tu nuera y que yo sepa no tengo nada que ver con ella. No tengo amores con ella. ¡Mira, Angelito! ¡Tu novia! Ahora que tú no lo sepas, eso es otra cosa. Primera noticia. Bueno, mi Carmelito, vámonos por ahí que te voy a dar un paseo. Mira, y así son los tomates, ¿cómo será la ensalada? El que va a pasear a mi papá soy yo. No, su pues, hijo. No, porque yo estando aquí yo no puedo permitir que nadie vaya a pasear a Carmelo, lo paseo yo. Un momentito, que aquí la única pilota de silla de ruedas soy yo. No, ¡bebé! ¡Ay, niño! Por favor. ¿Catarro? Yo me voy para el hospital. Ay, no. Yo vuelvo para el hospital. Mira, Carmelito, no digas eso ni jugando. ¿Quién te va a cuidar tanto como aquí? Eso que dice Segunda es cierto, Caramelo. Claro que sí. Es que no se puede negar que nosotras te apreciamos mucho. Bueno, pero si me aprecian mucho, ¿por qué no hacen lo que les pido, por favor? Déjenme en paz. Quiero estar solo. Voy a explotar de un momento a otro. La última vez que lo digo, quiero estar solo, quiero estar en paz y punto. Ya explotó este. ¿Qué pasa, mijo? No debiste tratarlas así. Todo lo hacían por tu bien. No lo sé, mijo, pero es que me trae loco. Ay. ¿Qué pasa? Ay, el picor este me trae loco. Ay, se me había olvidado, papá. Tengo el remedio perfecto. Ay, qué bueno. Ay, santo ay, remedio, ay. Vas a ver. Ay, sí, echa. Ay. ¿Y qué es lo que me estás echando, nene? No te preocupes, papá. Son hormigas que cuando te piquen te van a rascar poco a poco, vas a ver. ¡Y de la brava! ¡Angelito!
Tiapá no aprende. Con una pierna rota, guiando a toda velocidad y sin licencia.